Cóndor, dicen que es el ave que reina los Andes. ¿Quieres hablar? Conmigo nadie juega. ¿Por qué se demoran? Hace rato que espero. Thank you.
Dale, mira, chapa el tío. Sí, bien. El tío te ha ganado, loco. Sin carro, sí, sí, tío. Ya pelaste ahí, tío. Tío, tiene plata. Bienvenido a Puno, doctor. Pues gracias. Santos. Así que tú eres Katari. No creí que un famoso asesino tuviese ese aspecto. Mi aspecto, ¿qué importa? ¿Quién debe morir? Directo al grano, ¿eh? Bien, bien, me agradas, Katari. Pero no es solo uno. Son estos. Este es el cóndor. Y esta ancianita es la madre de cóndor. Y este es un asesino igual que tú. Quisiese llamar Wairachaki. No será un problema para ti, ¿verdad? No. Entonces, hazlo. Tráeme pruebas de que acabaste con ellos y se te pagará lo pactado. Así será.
¡Habla! ¿Acaso te ha mandado David a los Santos? Debes morir. ¿Dónde se fue? Maldito. ¿Cómo se te ocurre venir a esas horas? Órdenes del jefe. ¡Jota! ¡Camina! ¡Por favor, no! ¡Camina! ¿Cómo se les ocurre venir de día? Lo mismo digo yo. ¿No se habrá visto a nadie? No creo. Vamos. Hola, nenas. Les traigo compañía. ¡Pasen! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Por qué hace bulla? Pase, ¿cómo es tu Ana? ¡Tíralo por ahí! ¡Tíralo! Creo que ya está muerta. ¡Silencio! Bien, bien, muchachos. ¡Bien! ¡Vámonos! Cutepuy, a Tandaruta. Kundorpa, Tata Maman, Hatun, Yakipin. Calma. Ah. Y Matacha Calma. Y Chaka. Nyam Peta Miskawa. Lenta kakurpa purinki. Alipunin yawartaita. Kunan por el kapusa. Señor, allá vive la mamá del cóndor. Bien, bien. Mátalo. Luego lo matas al cóndor. Baja.
mátalo. Está bien. Acá te espero. ¿Sí o no? No. Vete. Mamá. 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, mamá! ¡Oh, maldito! ¡Maldito! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¿Por qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! No, 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 no. Yo me voy a sentar, mi tía. Caída Saturnino, he venido rápido nomás. El Santos me ha dicho que tienes que matar al Guairachaki antes que llegue a Zángaro. Me ha pagado buena plata, fue. Precio de 5 toros, fue. Espérame, espérame. Voy a sacar coquito, vamos a pichar. Ya, vamos a pichar coquita, ¿ya? Cheque, algo va a estar mal. Felipe, vamos a pichar coca. Ya, picha. Ese Silverio Guaira es muy peligroso. Es un gualecho a Zángariño. ¿Por qué querrán que lo mate, no? Algo habrá hecho, pe. Venganza debe ser. Ese Santos tiene mala entraña. Como antes esas caras que venían los españoles a matarnos a nuestro pueblo. Así parece. Ese Santos. Sí, pe. Ese Santos siempre no parece de acá. Parece extranjero. Pero la paga es buena. Tarde que temprano, siempre hubiese chocado conmigo, el Guairachaki. Porque ese cholo es muy valiente. Ha matado perrateros, asesinos en su aislo. Ese me da un poco de miedo. Pero Taita Saturnino, tú eres un catari, un cazador. Tienes que matarlo, al Guairachaki. Sí, yo tengo que ir primero.
lo encuentro, lo mato. Si me descuido, me saca las tripas. Y antes, le voy a poner una bala en la cabeza. Esta noche comienzo a cazar. Y esta noche va a haber luna. Y la luna del cazador. ¿Cómo está mi muchacho? Bien, doctor. Ah, pues hombre, tengo una mala noticia para vos, Santos. Doctor, no me asuste. Hace 2 días, tu primo, Dávila dos Santos, fue asesinado. Eso es imposible. Estamos hablando de Dávila dos Santos, el mejor hombre general Abdul, el mejor comando israelí. Entiendo tu duda, Santos, pero así sucedió. Al parecer, uno de esos famosos comandantes peruanos, llamado Campos Torres, preparó a un cholito llamado Cóndor, que resultó bastante talentoso. Jamás. Nadie va a manchar mi familia. Primo, voy a escribir tu nombre con la sangre de ese cholito Cóndor. Tu amiga.
Hola, Cóndor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silverio? Ahí, tratando de buscar. Sabes, Cóndor, debes tener mucho cuidado. Sí, sí, pero ahora quiero saber quién mató a mi madre. Yo sé quién es. Es el Katari. Es un asesino a sueldo. Seguro los que lo secuestraron a tu hermana, ellos lo contrataron. ¿Y tú cómo sabes eso? Fácil, por la bala que usó el asesino. Y además ese tipo de arma no lo tiene ni el ejército ni la policía. ¡Es el Katari! Te está buscándote a ti y a tu familia. Porque sabe, y a mí también me está buscándome, porque sabe que yo te estoy ayudándote. Ese maldito, yo lo voy a encontrar. Cóndor, yo sé dónde está. Nunca se encuentra en la ciudad. Siempre se esconde en el campo. Voy a buscarlo. Y tú busca a esos malditos en la ciudad y así lo atacamos por dos lados. Está bien, hay que hacerlo. Esto está fresco. Guairachaki, ahorita te alcanzo. Apos de los umasuyos y orcosuyos. Ayúdenme. Con esto te voy a amarrar tus pies. Guairachaki, vas a morir. Bien, Santos. Como ya sabéis el motivo de nuestra visita a este pueblito, mi socio, el ingeniero Marco, no pudo hacer bien las cosas. Pues eso me costó muchos miles de dólares. Que no puedo responder a la corporación, ¿sabes? Pienso que debe hacerse las cosas rápido para no despertar sospechas. Sí, Santos tiene razón. Doctor García. Me gustaría que me seque ese cóndor para poder vengar a mi primo, Dávila dos Santos. No. Estás mal, Santos. Santos, por favor, no lo hagáis personal. Bueno, doctor, también sé que la División de Inteligencia Policial del Perú nos sigue en los pasos. Sí, eso es lógico. Ah, no os preocupéis, Santos. Voy a contactarme con alguno de nuestros queridos amigos políticos que fácilmente los ataremos de manos al general Héctor Miranda. No podrá alzar ni un solo dedo. Doctor, ¿y la mexicana? Pues Santos, qué falta de modales. Invítala a la fiesta. No olvides, Santos, que llevaremos más chicas de por acá, porque la demanda de nuestro negocio está en crecimiento. Adelante, por favor. Mi general. Señorita, tome un asiento, por favor. Vayamos al grano. El servicio de inteligencia me ha recomendado a ustedes como las personas idóneas para este caso. Últimamente se está suscitando incidentes muy peligrosos aquí en Puno y creemos que se debe tomar con pinzas este caso. Así que confío en su profesionalismo. Ojo, la misión es llegar al líder de la banda y conseguir pruebas, nada más. Después, nosotros cortamos cabezas. Por favor, no hagan quedar mal a la institución. Señoritas, suerte, que las van a necesitar. Gracias, mi general. Pueden retirarse. Comprendido, mi general.
¿Dónde estás, maldito? No te veo. Tengo que ahorrar balas y esperar que anochezca. Ya es hora. El Katari debe estar durmiendo. O si está despierto, no me va a ver. ¿Dónde puede estar? Ya te he visto, maldito Wairachaki. Estás queriendo escapar. No vuelvas a hacer eso. ¡Nunca! ¿Qué quieres? El doctor García quiere verte. ¡Ahora! Idiota. Thank you.
laboratorios. Uh-huh. Y por supuesto que tenemos música del pueblo. Ayer pudimos conocer un poco de lo que, bueno, esta semana estaremos transitando. Es una historia... No sabemos si va a volver en algún momento, pero Dani Nierenberg sí está con nosotros. ¡Pasa, Santos! Gracias, doctor. Ahora quiero que me expliques, Santos, ¿por qué cojones cometiste semejante estupidez? No lo entiendo, señor. ¿Pero quién carajos te ha ordenado matar a la familia de ese tal Cóndor? Doctor, es la mejor manera de hacerlo venir hacia nosotros. ¡Joder! ¿Pero quién cojones te crees, Rambo? Deja de encabronarme, Santos. No estamos en la selva o en una cacería en el bosque. Es una ciudad. Hay autoridades. Maderos o policías, como les dicen aquí. En la ciudad no puedes jugar a la guerra, Santos. Pero, señor... Mira, Santos. Este hombre debe estar muy furioso. Y va a venir a cogernos. Y eso pone en riesgo mi reputación aquí en el Perú. Hiciste la misma estupidez que tu primo Dávila dos Santos. ¿Y qué pasó con ese indígena Silverio Guaya? Ya se pagó a otro cazador. Y llamó al Catari. Que también es enemigo de Guairachaki. Sí. Ese indio es muy inteligente. Causó muchos problemas a mi socio Marco Hernández. Hay que pillarlo y darle de hostias. Antes que se nos eche por el culo ese cabrón. Sí, doctor. Por si acaso, también he enviado otro francotirador. Un sniper. Y tiene la orden de matar a los dos. Cojonudo. Al menos eso es una buena noticia. Maldita, a ti te conozco. Tú mataste a mi amigo Johnny. Tú no eres policía, tú perteneces a esa mafia. Ahorita no puedo hacer nada. Pero ya sé dónde encontrarte. ¿Aló? Sí, ¿dónde estás? Ya. Ok, voy para allá. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? ¡Habla! ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Maldito. Rayos. Ese tipo es demasiado rápido.
Hola, hermano. Hola. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Es cierto que arrestaron a nuestra hermanita Cintia? Sí, es cierto. Pero pasó algo peor. Mataron a nuestra madre. ¿Qué? ¡No! ¡A nuestra madre! ¡No! ¡A mi madre, no! Yo ya no sé qué es lo que está pasando. ¡No! Esos malditos han matado a casi toda mi familia. Y eso no se va a quedar así. Judy, tú no debes estar aquí. Si es posible, ahora mismo, debes irte. Debes salir de Puno. Porque hay ojos y oídos por todos lados. No. Mira, fue la tumba de mi madre. Y ni tú ni nadie me va a detener. No. No, Judy. Estás cometiendo un error. No. No. Judy. Judy. Vuelve. ¿Por qué a nosotros, madre? ¿Por qué? ¿Por qué nos tiene que pasar esto? ¿Te acuerdas cuando yo era niña tú me cuidabas? Al suelo. Tranquilo, amigo, tranquilo. ¿Dónde está mi hermana?
¡Habla! Te has equivocado, amigo. No te has equivocado. Cálmate. Tú eres secuestrador. Tú eres de esa mafia. ¡Habla! ¿Dónde lo tienen a mi hermana? ¡Habla! No lo sé. ¡Hablo, te mato! ¿Qué hermana? ¡Habla! ¡Habla! No quiero ser un héroe, porque los héroes mueren. Quiero ser el verdugo de esos malditos criminales. Más personas desaparecidas. ¿A cuántas familias más van a hacer llorar? Malditos. Lo que han hecho con mi familia no va a quedar impune. Los voy a buscar. Los voy a encontrar, y cuando lo haga, se van a arrepentir. ¿Aló? Señor, tengo malas noticias. Escuché que nos van a llevar a un lugar llamado Totorani. ¿Aló? 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 Maldita sea.
Espero que no lo hayan descubierto. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué significa esto? Nada. ¡Tú! Santos, ¿qué haces? ¿Estás loco? La próxima te mato. ¡Llévesela! ¡Maldición! Mayor, tengo problemas. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas? No puedo decirle ahora, Mayor. Rivera, ¿en qué misterios andas? Sé más clara conmigo. ¿Qué? ¿Acaso no puedes decírmelo? ¿Cuánto esperé este momento? Cálmate, Rivera. No hagas tonterías, que después te puedes arrepentir. Álvarez, nunca supiste mi verdadera identidad. Maldita traidora, no saldrás de esta. ¿Cuándo los van a pagarte? Yo necesito guita. Pronto, amigo, nos va a pagar. Pronto. No sé por qué se demora, bro. Buscando a una tal Kenia. Yo sé que está en algún otro cuarto por acá, pero ustedes tienen que salir, ¿ya? Por favor, Rosy, déjame ayudarte. Por favor, Rosy, escúchame. Vamos, ¿ya? Vamos, tienen que salir. Vamos, chicas, vamos, por favor. Tienen que salir de aquí. Vamos. Kenia, escúchame. Yo soy el hermano de Cintia, cálmate. Yo soy el hermano de Cintia. Conmigo hemos hablado por celular. Tenemos que salir de aquí, ¿está bien? Antes que se den cuenta, por favor. Vamos, tenemos que salir de aquí. Come on.
Oye, tienes que ir con las otras chicas. ¿Qué haces aquí? No, contigo voy a estar segura. Voy a mandar a estos angelitos al cielo. Santos, ¿qué estás haciendo? Escúchame, yo no puedo pelear cuidándote a ti, ¿de acuerdo? Quiero que corras por otro lado. Toma este arma. Pones el dedo en el gatillo cuando vayas a disparar, ¿de acuerdo? No dejes que te atrape, por favor. Corre, corre ahora, corre, corre. Thank you.
¡Listo! ¡Yo! ¡Hacia aquí! ¡Alto! ¿Para respirar? Señor Condor, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no contesta? ¿O la habrán matado? Si no le rescata a su hermana, ahora se lo van a llevar a otro país. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mejor yo voy a rescatarla. Voy. ¿No te gustan los retos? Morir bajo el filo de mi espada samurái es un honor. Estás completamente loco. Así diciendo mi maestro, Takayoshi Naohito. Cualquier imbécil puede apretar un gatillo, pero pocos se atreven a empuñar una espada. ¿No te da miedo morir? Sí me da mucho miedo morir. Pero mucho más es mi sed de venganza. Thank you.
Bien. ¿Dónde está mi hermana? ¡Habla! ¡Sube!
Es otra vez ese ave de carroña. Que no podéis hacer nada bien. Simplemente os he pedido que lo maten. De Juliaca. Y tú, esta vez no me falles. Liquídalo.
Silverio, amigo. Silverio. Cóndor, estás acabado. ¡Mátalo! ¡Escapar! ¡Corre! Frío, o que está haciendo frío, ¿eh? ¡Hoy! ¿Qué? ¡Va a hacer frío! ¡Vamos al sol!
¿Dónde está mi hermana? Nunca la vas a encontrar. No vas a hablar. Mejor... muere. Hermanita, no puedo encontrarte. Donde quiera que estés, pelea. Lucha por tu vida. ¡Pelea, Cintia! ¿Recuerdas que me golpeaste, idiota? ¿Qué hiciste? Vámonos, 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 vámonos. ¡Cintia! ¿Estás bien, hermanita? ¿Cómo escapaste? Ella me ayudó. Cojonudo. No me pillaron esos salvajes. Se siente bien estar en casa. No lo sé, pero de todo esto, la herida que más me duele es la injusticia que hay en mi país. La ley es como una prostituta, que todos la violan.
Hoy me voy como un exiliado, como un prófugo, huyendo para proteger mi vida. Y la única familia que me queda, mi hermana. No quiero ser el hombre que de rodillas se postra al tirano. No quiero ser sometido, como sucedió en el pasado con mis ancestros. Son nuevos tiempos, y yo soy libre, libre como el viento.